Hola, mi nombre es Edith Ortega y en este vídeo pues vengo a enseñaros la nueva impresora 3D de resina de la marca Clarity, que es la Clarity Alot Mage S, de nada más y nada menos que 14K. Y claro, es tan grande que no la puedo enseñar aquí en el primer plano porque os digo que es enorme. Así que para que veáis la diferencia de tamaño, pues vamos a comparar la base de impresión de la Clarity con la Elego Mark 2 Pro que tengo yo en mi poder. Y como estáis viendo, pues la diferencia de tamaño pues es abismal, así que si quieres saber todo sobre esta nueva impresora de la marca Clarity Alot Mage S, pues quédate hasta el final de este vídeo. Así que dicho esto, pues dentro vídeo. Y antes de comenzar, un like, un comentario se agradece, suscríbete si no lo estás y activa la campanita para que te lleguen mis notificaciones. También quiero decirte que en la descripción de este vídeo pues encontrarás dos guías de impresión 3D y robótica con Arduino que te podrás descargar de forma totalmente gratis. Os acabo de decirte que he abierto la nueva Academia de Cursos Online de Impresión 3D y Robótica con Arduino, que podrás acceder a todos los cursos y proyectos de robótica disponibles por tan solo 10 euros al mes y sin permanencia. Y si quieres acceder durante un mes totalmente gratis, pues déjame un comentario en este vídeo y entre todos los participantes pues seleccionaré un ganador para que puedas probar durante un mes. Así que si estás interesado, pues ya sabes, enlace aquí abajo. Además, dar las gracias a la gente de Clarity por cederme esta máquina y darme la oportunidad de probarla antes. Una de las cosas más destacables de esta máquina, y como ya habéis podido comprobar, pues es su área de trabajo, el cual tiene un área de impresión de 223x126x230 mm. Además, dispone de una pantalla LCD premium de 10.1 pulgadas con una resolución ultra alta de 14K. También esto hace que tenga pues una resolución de 13.320x5.120. Como estáis viendo, pues una locura. Ahora vamos a ver pues un pequeño fragmento de vídeo con el unboxing de la máquina. Como habéis podido comprobar, pues la máquina viene realmente bien embalada y protegida para que no sufra daños durante el transporte. Para poner esta máquina pues en funcionamiento, lo más recomendable es hacer primero un calibrado de la base de impresión. Para realizar esto, pues tan solo deberemos aflojar los 4 tornillos que nos trae la base. Decir que no es necesario quitarlo del todo, simplemente con aflojarlo será suficiente. Así, de esta forma, pues dejaremos la base de impresión totalmente libre. También será necesario quitar el tanque de resina, el cual se quita con tan solo aflojando los 2 tornillos laterales. Una vez hecho esto, pues la propia máquina nos trae una hoja de nivelación que deberemos poner sobre la pantalla, y desde el propio menú de la impresora pues iremos bajando la base de impresión hasta que el papel quede totalmente fijo y sin poderlo mover con la mano. Ahora, desde el menú de la impresora pues le indicaremos que es el Home o el Z0, y así, de esta forma tan sencilla, pues tendremos la máquina nivelada y quedará lista para ser utilizada. Una cosa realmente interesante es que la base de impresión viene serigrafiada a láser para así, de esta forma, pues mejorar la adherencia de las piezas. Ahora, para probarla, vamos a utilizar una resina estándar lavable al agua que tengo por aquí por casa, y vamos a imprimir los propios diseños que nos trae en la memoria USB.
Otra cosa interesante de esta máquina es que si activamos el sistema DINAX Plus, la base de impresión puede subir y bajar en tan solo 1,2 segundos, dando al eje Z pues una velocidad de hasta 150 milímetros a la hora, lo que nos ayudará mucho en el tiempo de impresión. De hecho, la propia marca Creality dice que una pieza de 15 centímetros puede ser impresa en tan solo una hora. Sobre el tanque de resina, decir que trae un FEP que ellos lo llaman como Pictor, el cual dispone de 3 capas, por lo que será más duradero y resistente. Y si todo esto fuera poco, por la propia máquina trae un filtro de aire con carbón activo para reducir los olores de la resina. Ahora vamos a ver las piezas impresas y, como estás viendo, pues los resultados son una maravilla. De hecho, vamos a utilizar este microscopio que tengo por aquí por casa para que veáis la pieza con mucho más detalle. Como habéis podido comprobar, pues esta máquina de Creality viene realmente equipada y dispone de unas características técnicas realmente interesantes. Por lo que mi opinión más sincera, y no es porque me la hayan cedido, es que con todo lo que trae y sobre todo su resolución de 14K, es que es una máquina que os recomiendo sí o sí si queréis entrar en el mundillo de la impresión 3D de resina. Y ahora bien, su precio, pues en la página oficial de Creality está disponible por 499 euros, por lo que si quieres hacerte con una de estas, pues aquí abajo te dejo el enlace de compra. ¿Y a ti qué te ha parecido? ¿Te comprarías esta máquina? ¿Le echas algo en falta? Quiero ver tus opiniones en los comentarios de este vídeo. Así que dicho esto, pues un like, un comentario se agradece, suscríbete si no lo estás y activa la campanita para que te lleguen mis notificaciones. También quiero decirte que en la descripción del vídeo puedes encontrar dos guías de impresión 3D y robótica con Arduino que te podrás descargar de forma gratuita. Luego quiero decirte que he abierto la nueva Academia de Cursos Online de Impresión 3D y Robótica con Arduino, que podrás acceder a todos los cursos y proyectos de robótica disponibles por tan solo 10 euros al mes y sin permanencia. Y si quieres acceder durante un mes totalmente gratis, pues déjame un comentario en este vídeo y entre todos los participantes pues seleccionaré un ganador para que pueda probar durante un mes la academia online. Así que si estás interesado, ya sabes, la descripción y el enlace de la suscripción. Así que dicho esto, pues un saludito y bye bye.